Hola a todos los notichicos y notichicas, bienvenidos al programa de hoy. Notichicos es un noticiero para chicos y chicas, producido por Funglode y Telesistema. Como cada semana les tenemos preparadas notas para aprender y divertirnos. Desde Notichicos estamos siempre atentos a las actividades realizadas por chicos y para chicos, para cubrirlas y presentarlas en nuestro programa. Así que, si te enteras de algo, avísanos por las redes sociales. @notichicosrd en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. En esta ocasión hemos preparado notas súper entretenidas y divertidas para compartir con todos. Celebramos el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y el Día Mundial del Hermano. Compartimos con hermosos perritos en un show de conformación de belleza canino. Vamos a un taller de cocina creativa donde aprenderemos a preparar deliciosos postres. Nos divertiremos en un campamento de verano deportivo. Les tenemos las imágenes del campeonato de lucha olímpica y mucho más. No se mueven sus televisores, vamos con nuestros titulares. Hablaremos de la prevención del suicidio en los niños. En Yo Opino, los chicos y chicas nos dan sus opiniones sobre lo que harían si una persona cercana les dice que quiere suicidarse. Celebramos el Día Mundial del Hermano. Vamos a un round de conformación de belleza de perritos. Disfrutamos de un campamento de verano de diferentes deportes. Acompáñanos a disfrutar de un taller de cocina creativa. Fuimos a un campeonato nacional de lucha olímpica. Y participamos del pintacuento y mini espectáculo El Ratón Pintor. Todo esto en un momento aquí en Notichicos. Este 10 de septiembre es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, un problema que también afecta a niños y niñas. Hablaremos de las causas y de cómo prevenirlo. Luego, los chicos y chicas nos cuentan qué harían si una persona cercana les dice que quiere suicidarse. ¿Qué harías tú? Veamos qué opinan. Después te contaremos por qué el 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano y cómo podemos unirnos a esta celebración. ¡Fabuloso! Hola a todos, el día de hoy me encuentro con la psicóloga clínica Sugey Rodríguez para hablar del suicidio en niños y adolescentes a propósito del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se realizó esta semana. Hola doctora Sugey, ¿cómo está? Muy bien, gracias Sofi. Qué bueno compartir contigo en este día. Muchas gracias, me alegro. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales causas del suicidio en niños y adolescentes? Bien, existen factores psicológicos como la ansiedad, la depresión, algunos trastornos de conducta y también existen factores a nivel familiar, situaciones o conflictos que se dan dentro de la familia, así como factores ambientales como es el caso del bullying en el caso en la escuela en particular. ¿Y cómo se puede prevenir el suicidio? Una de las formas que nosotros debemos prevenir el suicidio primero es identificando los signos que podemos ver en el tema del suicidio. Si vemos niños que tienen dificultad para dormir, problemas de conducta, irritabilidad, pueden tener también signos de depresión, identificamos esos signos para poder entonces accionar llevándolos a cita psicológica y trabajando también de mano con la familia y con el grupo primario de apoyo que pudiera ser las personas en la escuela, los docentes y también los niños que están a su alrededor, los amiguitos, pueden darse cuenta de esto y es bueno notificarlo. ¿Y cómo se puede saber que un niño está irritado o depresivo? Bueno, nos damos cuenta cuando el niño está de mal humor,
es un niño que trata mal a los demás, no quiere jugar, no quiere participar de las actividades. Eso debe llamarnos la atención porque generalmente los niños siempre quieren jugar, siempre quieren participar de las actividades. Y uno de los factores también importantes a tomar en cuenta es el uso de la tecnología, que también ha aislado a los niños. Y esto se puede convertir en un factor determinante para el tema del suicidio. ¿Y qué deben hacer los niños que están pasando por situaciones difíciles o que conocen personas con pensamientos suicidas? Deben inmediatamente comunicarlo a una persona de confianza para que esa persona le pueda ayudar, ya que los niños no tienden a hablar de este tema porque es un tema tabú, como escondido. Entonces, es importante que se pueda comunicar a las personas que se les tiene confianza para entonces poder llegar a una solución, poder ayudarles. ¿Y cómo están las cifras del suicidio en los niños y niñas de nuestro país? Bueno, en nuestro país no existen muchas estadísticas al respecto. Sin embargo, puedo hablarte de estadísticas de Estados Unidos, que es la cuarta causa de muerte en los niños y los adolescentes. Y una de las causas es el bullying, el acoso escolar. En nuestro país ha habido un aumento creciente, aunque no hay cifras estadísticas, pero sí realmente hay un aumento, ya que la mayoría de las consultas psicológicas, los niños están padeciendo de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, y hay una conjugación del tema de la pandemia, post-pandemia tenemos esta crisis. ¿Y qué tanto afecta a un niño el bullying y el ciberacoso en las redes sociales para que tenga los pensamientos suicidas? Mucho, Sofi, porque estamos en un mundo tecnológico donde las personas se comunican por las redes sociales y las habilidades sociales han ido menguando. Entonces, cuando los niños empiezan a utilizar las redes sociales y otros medios tecnológicos, se ven influenciados con mucha facilidad porque este es el medio por el cual ellos se comunican. Y sí, tenemos ciberacoso, tenemos temas de bullying de manera constante. Entonces es muy importante que podamos identificar y limitar incluso los tiempos que se utiliza la tecnología para poder ayudar a los niños. Los niños también deberían pensar en ir reduciendo esa cantidad de horas que utilizan en la tecnología para evitar que personas dañinas puedan inducirlos a tomar decisiones. Hay muchos modelos en los medios tecnológicos que les incitan a hacerse daño a sí mismo y tenemos que evitar esto a toda costa. Gracias, doctora, por esa entrevista con información muy importante. Gracias a ti, Sofi. Fue un placer estar contigo. Hasta la próxima. Lo primero que le diría a una persona que quisiera suicidarse es que la vida es el don divino de Dios. Y otro consejo que le diría es que la vida es muy bonita para querer morirse o suicidarse. La vida es algo muy hermoso para perderla de tal manera y que no debemos pensar de tan forma negativa. Debemos pensar de una forma buena y con gran inspiración a nuestra vida, a nuestro mundo, como nuestra amistad y nuestra persona. Siempre debemos estar feliz y nunca tener ese mal pensamiento. La primera pregunta que yo le haría es ¿por qué? Y también le preguntaría que si él cree que esa es la solución para todos sus problemas y le aconsejaría ir a terapia. A una persona que se quiera suicidar le diría que no está solo y tiene que ser una persona valiente y tener fuerzas. Si yo conociera una persona que se quiera suicidar, pues yo le daría apoyo y le diría que la vida es muy valiosa para perderla de ese modo. Entonces le daría un consejo de que la disfrute y la vida solo es una. Y Dios nos la dio para que podamos disfrutarla al máximo. Si yo conociera a una persona que se quiera suicidar, le diría que Dios valora la vida. Y si Dios valora la vida, Él no quiere que nosotros muramos, que nosotros no matemos por eso. Él siempre quiere que nosotros seamos felices con nuestra vida. El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Hermano. Se eligió este día por ser la fecha en que se conmemora el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar diversas misiones sociales en todo el mundo. Esta mujer de origen albanés fundó la Iglesia de la Caridad Misionera en Calcuta en 1950
y junto a sus hermanas en la religión llevó paz a muchos necesitados en el mundo. Esta fecha se usa en la mayoría de los países para celebrar junto con los hermanos y hermanas de sangre o de crianza. Esta fecha también se asocia con la hermandad espiritual, es decir, hermanos que comparten la misma religión. ¿Sabías que tener un hermano influye considerablemente en el desarrollo de una persona? De hecho, según varios expertos, la presencia de uno o más hermanos durante la infancia y la adolescencia propicia el desarrollo de múltiples habilidades y características que mejoran nuestro crecimiento físico y mental. Tener hermanos o hermanas es sinónimo de juegos compartidos, amistad, aventuras, diversión y risas. Cuando se está en la edad escolar, las prácticas sociales que se tienen con los hermanos son útiles para crear nuevas interacciones sociales con los compañeros de la escuela. Los niños con hermanos aprenden a resolver conflictos, a ceder y a negociar. Aquellas personas que tienen hermanos son más sociales, tienen más facilidad para ser amigos y suelen ser menos egoístas y empáticas. Si celebras con tus hermanos, en familia, con todas las personas que consideras tus hermanos de corazón, lo más importante es divertirte, apreciar la vida por poner a estas personas en tu camino, recordarles que siempre cuentan contigo y desearles un buen día a tus hermanos y hermanas. ¡Feliz Día Mundial del Hermano! Es momento de nuestro noticiacertijo de hoy. No es árbol, pero tiene hojas. Tiene tapa sin ser olla. ¿Qué es? Estuvimos en un dog show, que es un show de conformación de belleza de perritos en el que les hacen pruebas de temperamento, obediencia y protección a perritos de diferentes razas. Les tenemos todas las imágenes. Luego nos vamos a un campamento de verano en NL Health Club, donde vamos a practicar natación y hacer un circuito de entrenamientos con los chicos y chicas. Nos unimos a un taller de cocina creativa para niños en la SB Academia Gastronómica. Y aprendimos a hacer sándwich, cheesecake y otras delicias. ¡Acompáñennos! Hola Neti chicos, mi nombre es Cori Camila y aquí estamos en la Federación Canina en Dog Show. Aquí en Dog Show se puede saber qué es el mejor perro, ya sea en conformación de belleza o en defensa. Y yo estoy acá en conformación de belleza con mi pastor alemán. Mi pastor alemán es hembra, se llama Arona y tiene casi 10 años. Ella es veterana ya. Ella antes era una campeona y ahora ella es bien animada. Ella es juguetona, ella cariñosa. En mi casa la decimos joven aún porque se mueve mucho como si tuviera joven. En la competencia tú tienes primero que entrar en ahorque porque así es que tienes que empezar en la competencia. Después llegas a donde el juez y posas al perro. La posada de mi pastor alemán es con las dos patas adelante, la pata de atrás izquierda para atrás y la derecha para adelante. Y ahí la poso. Después hago como ida y vuelta o vuelta que me pide el juez. Y después me tienen que entregar una tarjeta o una medalla. Lo que me ha gustado de este evento es que he podido compartir con mis familiares y he podido jugar con mi hermanita y he podido aprender de lo bueno y lo malo que hay en los perros y cómo manejar sus diferentes razas cuando yo lo haga. Lo que me gusta de los perros es que he podido compartir con ellos
y desde el vientre de mi madre me han gustado. Es que son tan suavecitos y los puedes acariciar como tú quieras, de la forma que tú quieras, y que hay perros que le puedes peinar el pelaje como si fuera una muñeca que estuviera en un salón de belleza. Y por eso me gustan, y es que no me gustan, a mí me encantan. Las razas de perro que están compitiendo en esta competencia son las siguientes: bulldog francés, pastor alemán, salchicha, chihuahua, dogo argentino, boxer y por último, pero no menos importante, yorkie. Yo tengo bulldog francés y los que están compitiendo este día son Ewok y Cara. Ewok es varón. Es muy juguetón, es chiquito, son muy compañeros leales, son juguetones, son muy activos. Y Cara es activa también, es bonita, es chiquita, es súper cariñosa. Y además de todo, los dos son súper bonitos. Lo que más me gusta de estar aquí en la Feria Ganadera es que yo al estar aquí me siento como en casa, porque he estado aquí desde pequeña y al ver tantos perros, y perros grandes, chiquitos y de todos los tamaños, me siento muy acompañada y me gustan porque los puedo acariciar. Lo que más me ha gustado de este evento es de que puedo estar con mi familia, mis amigos, y puedo estar con mi gente, y también puedo estar con los perros que más me gustan y son muy adorables para mí. Tengo un perro llamado Aydra, que es su raza es un pastor belga malinois, y mi mamá participó con él en el show de belleza y lo hizo muy bien, fue divertido y ganó también. Gracias Notichicos por estar aquí, fue muy divertido estar con ustedes. Adiós. Hola Notichicos. Estoy en el campamento de Cruti Fruit. Acompáñenme para ver este campamento. Lo que más me gustó de la piscina fueron unos minutos libres. Porque como que tú te puedes divertir, puedes jugar libre. En el campamento de verano estamos haciendo natación, circuito, teatro, ritmo y movimiento. El objetivo es hacer ejercicio, divertirse estar con los compañeros. Es importante porque te va a hacer fuerte y te va a dar los músculos. Yo me sentí muy bien y con la ayuda, y más con la ayuda de las profesoras. El ejercicio que más me gustó y el que más me gustó fue el de flecha de libre, ya que eso como que me ayudó a impulsarme un poco más en el agua. De flecha libre uno tiene que poner las manos así y luego tú tienes que poner la cabeza abajo y luego patalear. Porque amo la natación, también es un ejercicio, nos hace grandes y fuertes, y ahí también podemos hacer amigos y compañeros. Gracias Notichicos por estar aquí en el campamento de verano. Adiós. Hola Notichicos, mi nombre es Helen. El día de hoy estamos en la Academia Santo Buffet para la actividad Cocina Creativa. Mi propósito es aprender a cocinar porque siempre me ha gustado la cocina y para poder más grande volverme una chef profesional. Lo que más me gustó a mí fue aprender más platos,
aprender a cocinarlos y aprender más recetas. Los niños que participaron en la cocina creativa son a 14 y 8 años. Ahí me enseñaron a hacer picadera, shot de tres leches y cheesecake. Yo aprendí a convivir con los compañeros, a hacer picadera, pizzas, postres, ensaladas. Gracias, Notichicos, por estar aquí el día de hoy. Adiós. No es árbol, pero tiene hojas. Tiene tapa sin ser olla. ¿Qué es? ¿Quieres una pista? Es muy entretenido. En el Centro Olímpico, en el pabellón de lucha olímpica, en un campeonato nacional de campeones de lucha olímpica, en el que estuvieron chicos y chicas de todo el país. Les tenemos todas las imágenes. Para finalizar, fuimos a un pintacuentos y mini espectáculo sobre el ratón pintor. Un cuento que narra la historia de un ratón que salió del campo para la ciudad gris y quería pintar todo lo que veía. ¿Se imaginan? ¡Vamos a verlo! Hola, Notichicos, mi nombre es Elian, estamos en el Centro Olímpico en un campeonato nacional de lucha olímpica. Este torneo es para seleccionar los más capacitados y que puedan pelear en competencias internacionales. Lucha olímpica es un deporte de técnicas y de proyección donde cada oponente intenta tumbar a su contrincante. Las medallas son por peleas ganadas. Si ganaste todas las peleas, tienes medalla de oro. Depende cuántas perdiste, plata, y si no ganaste nada, bronce. Los trofeos se los dan a los clubes que tengan más medallas ganadas por sus competidores. Yo estoy participando en la categoría 48 libre, porque hay greco-romano y libre. Yo estoy 48 libre. Las provincias que están compitiendo en estos torneos son Ocoa, Elías Piña, Santiago y más. Y yo estoy representando a Asua de Compostela. Yo me preparé para este campeonato durante 5 meses, levantándome a las 6 a correr lomas con mi compañero, repaso de técnica para estar aquí. La técnica que yo me utilizo son los tackles, que es agarrando las piernas para tirarlo y te dan 4 puntos. El bombero, que está agarrando un brazo y una pierna. Y el volteo, que está agarrando cabeza y brazo. El proceso de puntuación se califica en pase atrás, que valen 2 puntos, y tackle, derribe y turca, que valen 4 puntos, y al planchado valen 5 puntos. Se descalifica cuando muerden o te dan una puñetada, donde sea, o si no, estás enojado con el otro componente y lo atacas con rabia. Este deporte yo lo practico por la defensa personal. Y también físicamente. Estoy representando Santo Domingo, el club de Villafaro. Estoy muy feliz porque puedo competir con otros chicos. Gracias, Notichicos, por estar aquí en este campeonato. Adiós. Hola, Notichicos. Yo soy Braulio, soy reportero invitado. Y yo estoy en el Centro Cultural de España en la actividad Cuentacuentos de El Ratón Pintor. Las vacas eran de color blanco.
señora. ¿Quiere que le pinte de color de su pañuelo gris? Mire, traigo los colores del campo. El verde de la loma, el azul del cielo, el amarillo del sol. Esta actividad trató sobre un reto a un pintor que no sabía qué pintar. Entonces se fue a una ciudad, pero que era totalmente gris. Se encontró con varias personas en la ciudad y les ofreció darle color. Pero las personas lo rechazaban. Entonces, por querer pintar la ciudad, lo metieron en la cárcel. Pero después, en la cárcel, se encontró con unos amigos ratones que le ayudaron a escapar de la prisión. Entonces, al final de cuento, unos niños ratones deciden pintar con él. Entonces, se termina el cuento con la ciudad colorida. En esa actividad, nosotros escuchamos el cuento del ratón pintor y después lo coloreamos. Lo que más me gustó a mí fue la parte final en la que nosotros pintamos, en donde yo pinté al ratón, la ciudad gris, cuando el ratón estaba en la cárcel, los amigos del ratón y la ciudad colorida por último. Y bueno, gracias Notichicos por estar en esta actividad. Adiós. Es hora de la respuesta a nuestro notiacertijo de hoy. No es árbol, pero tiene hojas. Tiene tapa sin ser olla. ¿Qué es? ¿Ya sabes la respuesta? ¡El libro! ¿Lo descubriste? ¡Qué bien! Hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Recuerda que puedes seguirnos y compartir con nosotros a través de las redes sociales. Estamos como Notichicos RD en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Somos un programa infantil diseñado especialmente para que los chicos y chicas estemos enterados de las noticias importantes para nosotros, para que conozcamos a otros niños y niñas, para que nos enteremos de las actividades entretenidas en las que podemos participar y para que tengamos la posibilidad de expresar nuestras opiniones e ideas. Te esperamos cada semana, los sábados a las 10 de la mañana por Telesistema Canal 11, con repetición los domingos a las 9 de la mañana por Coral 39. Nos vemos de nuevo el próximo fin de semana. Los queremos mucho. Un beso a todos. Bye, bye.